Bienvenidos, mi nombre es Marshall, Marshall Rajuntur, el cuentacuentos, el rescatacuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Estoy muy contento porque, bueno, ahí seguimos pasito a pasito en el canal. Y estoy muy contento porque, bueno, por fin llegó otra vez, porque vean que programamos nuestros cuentos. Vámonos con uno de mis autores favoritos, uno de los clásicos, mi querido Hans Christian Andersen. Así es, excelente autor danés. Vámonos con uno de sus cuentos menos conocidos y se llama La Pastora y el Desollinador, de mi querido Hans Christian Andersen. ¿Listos? Pues vamos ahí. ¿Has visto alguna vez uno de esos armarios muy viejos, ennegrecidos por los años, adornados con tallas de volturas y follaje? Bueno, pues uno así había en una sala. Era una herencia de una bisabuela y de arriba abajo estaba adornada con tallas hermosísimas de rosas y tulipanes. Presentaban los arabescos más raros que quepa imaginar, y entre ellos sobresalían cabecitas de ciervo con sus cornamentas. En el centro había tallado un hombre de cuerpo entero. Su figura era de verdad cómica y en su cara se dibujaba una mueca muy extraña. Aquello no se podría particularmente llamar una risa. Tenía patas de cabra, cuernecillos en la cabeza y una luenga barba. Sí, era un sátiro. Los niños de la casa lo llamaban siempre el sargento mayor y menor mariscal de campo pata de chivo. Así es, era un hombre muy largo y son bien pocos los que ostentaban semejante título. No debió tener poco trabajo el que lo esculpió. Y ahí estaba, con la vista fija en la mesa situada debajo del espejo, en la que había una linda pastorcita de porcelana con unos zapatos dorados, el vestido graciosamente sujeto con una rosa encarnada y un dorado sombrerito en la cabeza, y su báculo de pastor, su báculo en la mano. Era un primor. A su lado había un pequeño desollinador, bueno, negro como el carbón, aunque asimismo también de porcelana, tan fino y pulcro como cualquiera. Lo de desollinador solo lo representaba el fabricante de porcelana. Lo mismo hubiera podido hacer de él un príncipe o algún noble. ¿Qué más le daba? Pero bueno, él ahí era un desollinador. Y ahí pues al hombrecillo con su escalera, su cepillote, ¿sí? Y unas mejillas blancas y sonrosadas como la de la muchacha. Lo cual debería haber sido como un contrasentido, pues un poquito de hollín le hubiera cuadrado un poco mejor, creo yo. Las dos piezas eran magníficas y estaba este desollinador justo de pie junto a la pastora. Los habían colocado ahí a los dos y al encontrarse juntos y al compartir tanto tiempo, naturalmente, se habían enamorado. Nada había que objetar. Ambos eran de la misma porcelana. Eran igualmente frágiles. A su lado había aún otra figura, tres veces mayor que ella. Un viejo chino que podía agachar la cabeza. Sí, la figura de porcelana podía agachar la cabeza. Sí, era también de porcelana y pretendía ser el abuelo de la zagala, aunque no estaba en situación de probarlo bajo ninguna circunstancia, pero afirmaba tener autoridad sobre ella y en consecuencia había aceptado con un gesto de la cabeza arriba abajo la petición que el sargento mayor y menor mariscal de campo pata de chivo le había hecho de pedirle la mano de la pastorcita. «Oh, tendrás un marido», dijo el chino a la muchacha, «que estoy casi convencido de que es de madera de ébano. Hará de ti la sargenta mayor y menor mariscal de campo pata de chivo. Su armario está repleto de plata y no digamos ya lo que deben contener los cajones secretos».
Pero, decía la pastorcilla, yo no quiero entrar en ese oscuro armario, protestó ella. He oído decir que guardan el 11 mujeres de porcelana. No, no, no. Oh, decía el viejo chino, en ese caso tú serás la duodécima. Esta noche, en cuanto cruja el viejo armario, se celebrará la boda. ¿Cómo que soy chino de porcelana china? E inclinando la cabeza, se quedó dormido. La pastorcita lloraba y llorosa levantó los ojos al dueño de su corazón, el desollinador de porcelana. Quisiera pedirte un favor, ¿quieres venir conmigo por el mundo de Dios? Aquí no podemos seguir. Bueno, yo quiero lo que tú quieras, respondió el mozo. Vámonos enseguida, estoy seguro de que podré sustentarte con mi trabajo de desollinador. Oh, si pudiéramos bajar de la mesa sin contratiempo, dijo ella. Somos frágiles, somos delicados. Solo me sentiré contenta cuando hayamos salido a esos mundos. Él la tranquilizó y le enseñó cómo tenía que colocar el piecito en las labradas esquinas y en el dorado follaje de la pata de la mesa. Sirvióse de su escalera y en un santiamén se encontraron en el suelo. Pero al mirar el armario, notaban una agitación. Todos los ciervos esculpidos alargaban la cabeza y levantando la cornamenta volvían el cuello. El sargento mayor y menor mariscal pata de chivo pegó un brinco y gritó al chino: ¡Ey, que se escapan! ¡Que se escapan! Los pobrecillos asustados se metieron en un cajón que había debajo de la ventana. Ahí había tres o cuatro barajas, aunque, como suele suceder con esas barajas, ninguna estaba completa. Y había un teatrillo de títeres montado un poco a la buena de Dios, y precisamente entre las barajas estaban representando una función todas las damas de oros, corazones, tréboles y espadas, sentadas en las primeras filas, se abanicaban con sus tulipanes, detrás quedaban las otras, mostrando que tenían cabeza, o por decir mejor, cabezas, una arriba y otra abajo, como es la costumbre de los naipes. En el momento de esta obra se trataba de dos enamorados que no podían ser el uno para el otro. La pastorcilla se echó a llorar por lo mismo que este drama se parecía al suyo. ¡No puedo resistirlo, no puedo! Exclamó ella. ¡Tenemos que salir del cajón! Pero una vez que volvieron a estar en el suelo y levantaron los ojos a la mesa, el viejo chino, que ya estaba despierto, movía la cabeza y se tambaleaba todo el cuerpo, pues debajo de la cabeza lo que tenía era solo una pieza labrada, una sola. ¡Ay, no! ¡El abuelo chino viene! ¡Viene el abuelo! Gritó la zagala azorada, cayendo de rodillas. ¡Se me ocurre una idea! Dijo el desollinador. Y si nos metiésemos en aquella gran jarra de la esquina, estaremos entre rosas y espliego, y si se acerca, le arrojamos sal a los ojos. No serviría de nada, respondió ella. Además, sé que el chino y la jarra estuvieron prometidos, y siempre queda cierta simpatía en semejantes circunstancias. No, el único recurso es lanzarnos a conocer el mundo. ¿De verdad tienes el valor para hacerlo? Preguntó el desollinador. ¿Has pensado en lo grande que es y que nunca podríamos volver a este lugar? Sí, afirmó ella, lo he pensado. El desollinador la miró fijamente y luego dijo: mi camino es pasar por la chimenea. ¿De veras te sientes con ánimo para aventurarte en el horno y trepar por la tubería? Saldremos al exterior de la chimenea. Una vez allá arriba, yo ya sabría cómo apañármelas. Subiremos tan arriba que no podrían alcanzarnos, y en la cima hay un orificio que sale al vasto. La bella pastorcita sintió y juntos emprendieron el camino. Él la condujo a la puerta de este horno de la chimenea. ¡Qué oscuridad! Exclamaba ella sin dejar de seguir a su guía por la caja del horno y por el tubo oscuro como boca de lobo. Muy bien, le dijo él, estamos ahora en la chimenea. Fíjate, allá arriba brilla la más hermosa de las estrellas. En efecto, era una estrella del cielo que les enviaba su luz, exactamente como para mostrarles el camino. Y ellos, venga a trepar y arrastrarse, qué horrible camino y tan alto. Pero el muchacho, el mozo, la sostenía, indicándole los mejores lugares para agarrarse y apoyar sus delicados pies de porcelana. Al fin, llegaron al borde superior de la chimenea y se sentaron en él, pues estaban muy cansados y no sin razón. Era larguísimo el camino hacia arriba, y más para unas figuras tan pequeñas.
Encima de ellos extendíase el cielo con todas sus estrellas y a sus pies quedaban los tejados de la ciudad que se veían hermosamente en la hondonanza. Pasearon la mirada en derredor hasta donde alcanzaron los ojos. La pobre pastorcilla jamás había imaginado cosa semejante. Reclinó la cabecita en el hombro de su desollinador y prorrumpió en un llanto con tan vehemencia que le saltaba el oro del cinturón. Es demasiado, exclamó, es demasiado, no puedo soportarlo. El mundo es demasiado grande. Ojalá estuviésemos sobre la mesa bajo el espejo. No seré feliz hasta que vuelva a encontrarme ahí. Te he seguido al ancho mundo y ahora que lo veo no lo puedo soportar. Por favor, ¿podrías devolverme al lugar en donde salimos? ¿Lo harás? Dime que sí, si en verdad me quieres. El desollinador le recordó prudentemente al viejo chino y al sargento mayor y menor mariscal de campo Pata de Chivo, pero ella ya no podía más y no cesaba de llorar y de besar a su compañero, el cual no pudo hacer otra cosa que ceder a sus súplicas, aún siendo una locura, pensaba él. Y así, con mucho cuidado, no sin muchos tropiezos, bajaron de nuevo por la chimenea, se arrastraron por la tubería y llegaron hasta la puerta del horno. Bueno, otra vez no fue nada agradable. Una vez ya en la caja del horno, pegaron la oreja a la puerta para enterarse de cómo andaban las cosas en la sala. Reinaba un profundo silencio. Lentamente se asomaron al interior y ¡Dios mío! El viejo chino yacía en el suelo. Se había caído de la mesa cuando trató de perseguirlos y se rompió en tres pedazos. Toda la espalda del chino era uno solo de ellos. La cabeza rodando había ido a parar a una esquina y el sargento mayor y menor mariscal de campo Pata de Chivo seguía en su puesto con aire pensativo. La pastorcita se cubrió la cara y volteó hacia su amado. ¡Es horrible!, exclamó la pastorcilla. El abuelo chino roto ha sido roto en pedazos y nosotros tenemos la culpa. ¡No lo resistiré, no lo resistiré! Y se retorcía las manos. ¡Calma!, le dijo él. ¡Mira, aún es posible pegarlo! Solo son tres partes. Pueden pegarlo muy bien. Tranquilízate. Si le ponen un poco de masilla en la espalda y un buen clavo en la nuca, quedará como nuevo. Aún nos dirá cosas desagradables y se sentirá como con aire de superioridad ante nosotros. ¿Tú crees?, respondió ella. Así es, así lo creo. Y la ayudó otra vez con la escalera y con su cepillo a trepar nuevamente y con cuidado sobre la mesa. Lo hemos conseguido, dijo el desollinador. Podríamos habernos ahorrado todas estas fatigas si desde un principio nos hubiéramos quedado aquí. La pastorcita sonrió y lo volvió a besar y le dijo, si al menos estuviese pegado el abuelo chino, ¿tú crees que cueste muy caro? El desollinador simplemente negó con la cabeza. Pasó un poco el tiempo. Pues sí, al final pegaron al chino. La familia se cuidó de ello. Fue encolado por la espalda y clavado por el pescuezo, con lo cual quedó como nuevo, aunque ya no podía mover la cabeza. Se ha vuelto usted muy orgulloso desde que se hizo pedazos, dijo desde el armario el sargento mayor y menor mariscal de campo Pata de Chivo. Y la verdad no veo motivos para que sea usted tan altivo. En fin, ¿me va a dar a su nieta en matrimonio, sí o no? El desollinador y la pastorcilla dirigieron al viejo chino una mirada conmovedora, temerosos de que agachase la cabeza. Pero le era imposible hacerlo y le resultaba muy molesto tener que explicar a un extraño que llevaba un clavo en la nuca. Y de este modo, pues, siguieron viviendo juntas aquellas personitas de porcelana, bendiciendo el clavo del abuelo. Y así es, ellos dos juntos, en un verdadero amor, queriéndose, hasta que ellos, a su vez, años después, se hicieron pedazos. La moraleja de nuestra historia: el amor verdadero todo lo puede, todo lo soporta, todo lo complace, todo lo cree. Todo es posible para el amor real, así como nuestro desollinador tenía a su pareja en la pastorcilla. Ella confió en él
todo el tiempo y él la procuró. Sí, de repente hay que cumplir ciertos compromisos sociales, ciertos compromisos que tenemos relacionales. Sin embargo, recordemos que nadie puede decidir por nosotros nuestro destino. Solo nosotros podemos hacer las elecciones con base a haberlas orado y haberle preguntado a Dios qué es lo que Él quiere, que Él es el que puede decirnos si vamos por buen camino o no. Y bueno, como un buen consejo, hagámosle caso. Sus planes son siempre de bien para nosotros y son mejores que los que a veces se nos ocurren a nosotros. Al final, el amor triunfó, así como el amor de la pastorcita por el desollinador. Y bueno, pues el viejo abuelo tuvo que conformarse con lo que a él le tocó. Estar bien, estar completo, pero estar al tiro. ¡Caray! Pero miren nada más la hora que es. Sí, ya está llegando el momento de irme a descansar por este día. Pues recordamos los cuentos de Hans Christian Andersen. Recuerden que trato de contar los que menos se conocen porque estamos rescatando cuentos. Esa es nuestra labor. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirnos por todas tus redes, por todos lados. Queremos que siga creciendo el canal. Sí, queremos que por favor podamos seguir creciendo como canal. Aquí abajo, una de las sorpresas es que YouTube me dejó poner ahí abajo que ya se pueden unir al canal, así es, y pueden apoyarnos, además de los otros medios que tenemos, como son Patreon o como es PayPal, ya pueden apoyarnos directamente aquí en el canal. Pues muy bien, si es la primera vez que nos visitas, recuerda que puedes suscribirte. Sí, aquí abajo está para que te suscribas y actives la campanita para que sigas escuchando nuestros cuentos y narraciones los martes y jueves que subimos cuentos nuevos. Te recuerdo también que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok tengo la sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Curiosamente, estoy viendo la posibilidad de poder pasar estos también a esta nueva sección que tiene YouTube de Shorts, así, de pequeños fragmentos. Quiero ver si puedo ir pasando también los ¿Sabías qué? Que ya tengo publicados a esta plataforma. Pero es parte de las sorpresas que les tendré más adelante. Pues muy bien, recuerda que si quieres que te salude en un video, tienes que ser de los primeros 10 comentarios aquí o en redes sociales para que yo pueda saludarte. Aquí abajo también en la información están todas nuestras redes sociales e inclusive nuestra página web, que sigue en construcción, pero va tomando forma. Pónganme en los comentarios si les va gustando la página web o si quieren ver alguna cosa diferente. Y con mucho gusto veremos si se puede hacer realidad. Y vámonos rápidamente a los saludos de esta semana. A mi querido Víctor Hugo Espinosa, hasta España, hasta Garmipe. A mi querida Diana Bustos, gracias por tu mensaje. A Lucas Camarena y a nuestros amigos Eduardo Flores, Omar Sánchez Santa Cruz y Mari Carmen Becafán desde Facebook. Y por supuesto a mi querido Patreon, Eder Muñoz. Muchísimas gracias, querido Eder, queridísimo hermano. Gracias por lo que aportas a este canal. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo también está la liga, así como nuestra página de PayPal, en donde puedes apoyarnos si tú quieres. Pues muy bien, ahora sí, colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marshall Rajontur, el cuentacuentos, el rescatacuentos. Nos vemos muy pronto, si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.